Por quinta vez, esta escuela donde se forman más de 13 estudiantes de veredas aledañas al corregimiento de Pueblo Nuevo fue visitada por los dueños de lo ajeno. No quedando contentos de quitarles a los niños los útiles escolares, se llevaron los útiles de aseo y algunos juegos didácticos. Se llevaron el material didáctico, que es el material con el que yo trabajo principalmente con los niños de preescolar y primero, material didáctico tal como plastilina, vinilos, crayolas. Aparte, pues se llevaron una donación que nos habían hecho de cuadernos, libros de consulta, diccionarios, se llevaron cartulinas y aparte pues también se llevaron el material de aseo como el papel higiénico, los límpidos y el jabón en polvo. La escuela no cuenta con la seguridad que requiere para poder tener lo necesario para la academia en resguardo. Esto porque no se ha tenido el debido proceso para mantenerla al cuidado de la comunidad que por lo general vive muy retirada al centro educativo. Entonces eso tal vez es la causal de que roben y nadie se dé cuenta porque pues no hay vigilancia, tienen la potestad de toda la noche o toda la madrugada. Yo le decía incluso a los niños que me parece muy triste la persona que roba la educación porque pues si creemos en el futuro es la educación o mi futuro para, son los niños, la forma en la que yo los preparo. Y si cada vez carezco de más cosas porque ya no tengo ni materiales, yo no tengo material tecnológico, yo no tengo material de investigación, por lo mismo, porque la escuela ha sido víctima de ese robo. Entonces, si yo le robo la educación, que es el futuro, pues no le estoy otorgando nada al país, ni a la sociedad. Los útiles hurtados fueron donados por personas de buen corazón para que estos niños que caminan media hora para llegar a la escuela pudieran tener lo necesario para estudiar.